placer estar con ustedes trayéndoles información de la segunda categoría del básquet nacional. Vamos a repasar parte de lo que son los resultados del día de hoy y también, por supuesto, lo que va a ser. Ahí vemos en pantalla lo que va a ser la jornada de esta noche. Vamos a empezar con uno de nuestros invitados en el día de hoy, jugador de un equipo que ha tenido un cambio muy radical en lo que ha sido su actuación dentro de la Liga Argentina, un equipo que venía de haber tenido una gran temporada en la época de las burbujas. Desafortunadamente, lesiones, algunas reestructuraciones, algunos temas se fueron dando para que la temporada pasada quizás no hubiesen tenido. 2023 se han hecho de muchas piezas interesantes y el técnico, nuestro buen amigo profesor Cachi Bonel, trae o tiene una de las fichas que le ha dado bastante importancia, que le ha dado bastante ofensiva y fluidez al juego del equipo de Chagüe. Se trata de Augusto Bruera. Augusto, te vemos en la pantalla un poco, ahora sí te vemos perfecto. Augusto Bruera, Augusto, primero que nada, darte las gracias por estar en conexión con nosotros aquí en Balón al Aire 100% Liga Argentina y preguntarte un poco cómo ha sido esta temporada con el cuadro de Chagüe. Hola. Hola Roberto, ¿me puedes repetir por el tema del Wi-Fi que no me llegó bien la señal? ¿Cómo? ¿Cómo te has sentido en esta temporada con el Chagüe? Disculpa, no, se corta todo. Ahora ahora no copias, no copias. Ahí sí te copio. ¿Ahora? Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Preguntarte cómo te has sentido en esta temporada con el Chagüe, Augusto. Ahora nos escuchas. Ahora sí, pasa que se corta, como que hay veces te escucho y otras veces que no. Bueno, ahí te están gastando con el tema de internet. Perfecto. ¿Cómo te has sentido con el Chagüe en esta temporada, Augusto? Bueno, en esta temporada la verdad que pude hacer un gran cambio dentro de lo que es lo físico y mental. ¿Se escucha? Perfecto. Ah, porque como a mí se me ve todo cortado. No, te escuchamos perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto. Creo que en esta temporada he cambiado mucho en lo que es en la parte física, en lo mental también. Creo que el grupo me ayudó bastante a el día a día, a progresar, a entrenar, a competir. Y bueno, eso me ha motivado bastante y creo que está dando sus resultados. Si bien he hecho el exceso, he entrenado bastante con el Pocho Caro, estuve haciendo mucho gimnasio, he entrenado con jugadores de liga. Como Pablo Espinosa, Javier Saiz, bastantes jugadores, con Baulet, y bueno, creo que fue un poquito, aportando un poquito un grano de arena, y eso como que me ha dado un poquito de salto que estoy dando ahora. He mejorado bastante y bueno, siempre que, o sea, falta un montón, tengo que seguir creciendo, en el día a día, en el juego, y bueno, la verdad que nada, me estoy sintiendo muy cómodo, así que estoy contento por eso. Ha venido ascendiendo mucho tus números en los últimos juegos, anotaste 20 contra Hachal y 15 contra San Isidro, en un juego clave, ¿no? Yo no sé si ustedes lo ven así, un juego que puede ser muy importante para las aspiraciones de Chagüe, porque no es solo ganarle Se escucha con delay. Sí, ahí me desconectó los auriculares porque capaz que estaba haciendo eso un poco de interferencia. Ok. Decíamos que le ganamos a San Isidro, que es el líder de la conferencia, con contundencia en casa. Sientes que eso también impulsa mucho el ánimo del grupo.
Sí, tal cual. Creo que nos ha motivado mucho eso. Creo que lo podemos jugar de igual a igual a cualquier equipo. Si bien estamos teniendo un muy buen trabajo en lo que es en lo defensivo, más que todo, y bueno, estamos con mucha confianza entre compañeros que digamos, en el poder apoyar la pelota en el poste bajo, en el poder reversar la pelota a los tiradores, en el tomar decisiones, que si un compañero se equivoca, bajar a defender y seguir con la misma filosofía de defender atrás para después poder atacar bien adelante. Creo que es un poco eso lo que el grupo ha creado, mucha tolerancia en el compañero. Y bueno, eso nos da confianza a todos y bueno, creo que estamos compitiendo de una muy buena manera y lo estamos logrando. También posiciones, ya de podemos decir, comodidad para de la comodidad para la postemporada, postemporada, ¿no? tal cual, sí. Ahí se cortó un poco, ahí que no te escuché. El equipo está en una El posición equipo está en ahora una de bastante posición ahora ventaja de para la bastante ventaja postemporada, para ¿no? la postemporada, ¿no? Sí, tal cual. Creo que tenemos que seguir sumando partidos de local, que sobre todo nos sentimos muy fuertes nosotros en local, nos hacemos fuertes. Y bueno, no hay que bajar eso, hay que seguir de igual manera, con la misma intensidad en la parte defensiva, en el ataque, con la confianza del equipo. Y bueno, cuando nos toque jugar de visitante, tener la misma agresividad y la misma confianza para poder llevarnos un partido. Nos comentaba un poco de la Nos comentaba un preparación, poco de la trabajaste con preparación, Pablo trabajaste con Espinosa, Pablo con varios Espinosa, jugadores con varios jugadores importantes, importantes, pero los más pero lo claves, más ¿qué te dijo clave, el ¿qué te dijo el Cachiboney Cachiboney entre la pasada entre la temporada pasada y el inicio temporada de la y el temporada? inicio de la temporada? Bueno, Cacho Bonel confió mucho en mí, me dijo que me quería renovar esta temporada porque creía en mí, que creía que podía dar un salto, que si me ponía las pilas y daba lo mejor de mí, que iba a poder crecer, que iba a poder ayudar al equipo. Y bueno, un poco eso, ¿no? Darme esa confianza, la verdad que me ha ayudado bastante y bueno, sobre todo también el equipo, la verdad que me siento muy cómodo con mis compañeros, dentro y fuera de la cancha. Y bueno, esa unión hace como que todo fluya un poco más. Recuerdo los vi Recuerdo los vi en San en San Francisco, en San Francisco, Isidro, San Isidro, en en noviembre, octubre, creo. en noviembre, creo. El Sí. equipo en ese El momento equipo estaba en ese momento estaba como pasando por un como cambio pasando por un interno, cambio ¿no? interno, ¿no? Tal cual, sí, ese partido es como que nos sentíamos cómodos jugando adentro de la cancha. Fue como que fue un partido raro, la verdad que esos convertían de todos lados, nosotros nos costaba que entre la pelota, nos sacaron mucha ventaja y bueno, eso aunque no lo creas, en la cabeza como que se te va apagando, viste, la confianza, la defensa, en un montón de aspectos y bueno, eso creo que fue un poco lo que nos pasó y bueno, tratamos de revertir esa situación en lo defensivo más que todo. Pero a pesar de Pero a ello, pesar después de de ello, eso, después de el eso, el equipo empezó a equipo empezó cambiar, a ¿no? Su cambiar, manera de ¿no? Su jugar. manera de jugar. Tal cual, sí. Creo que estamos siendo un poco más dinámicos, estamos corriendo un poco más la cancha, estamos jugando más apoyando la pelota en el poste bajo. Y bueno, creo que eso nos está dando volumen de juego, tanto los perimetrales en el pick and roll. Así que nada, estamos contentos por esa actuación que estamos haciendo. Por ahí vemos Por ahí conectado a vemos Nacho conectado a Nacho Sulberti Sulberti y estás y pidiendo una estás pidiendo pregunta, una no sé. pregunta, no sé. Sulberti. Ah, sí, a ver qué dice. Que cuente la anécdota Ah, del la ascensor en anécdota del Hachal. ascensor en Hachal. Del ascensor en Hachal.
No me lo quiero imaginar, no me lo porque quiero imaginar, yo estuve en Hachi en algún momento y... Cacha, sí. No. Me fue de rojo. Vamos hasta aquí con la siguiente pregunta. Sí. El grupo, a pesar de las situaciones, y lo vimos allá en San Francisco, por un lado Lisandro y el resto de los muchachos, ustedes, habían entendido ese día que perdieron, pero no se veía recriminación de ningún lado. Era como que estaban entendiendo que estaban en un proceso, ¿no? ¿Sientes que ese proceso va a hacerle a ustedes llegar a esta parte final de la temporada y hacerle uno de los equipos competitivos al Norton? Sí, tal cual. Yo confío mucho en el equipo nuestro que tenemos, en cada compañero, en el cuerpo técnico. Creo que si nosotros creemos en lo que estamos haciendo, en el trabajo que venimos logrando, compitiendo en los entrenamientos, luego en los partidos, creo que podemos llegar a ser un gran equipo. Y posicionarnos ahí entre los primeros, así que hay que seguir confiando, seguir trabajando el día a día, seguir cuidándose y hacer el trabajo lo mejor posible. ¿Qué sientes que le falta al grupo? Porque una noche se le gana a San Isidro, le gana a Hacha, le gana a Villa San Martín, Deportivo Norte, pero de repente caen con un rival, hay como un alto y bajo muy rápido, ¿no? Tal cual. Sí, creo que nos falta ese pequeño cierre en los partidos, porque hemos perdido muchos partidos por 5 o 6 puntos, sobre todo en el último cuarto, ¿no? Venimos peleando todos los cuartos de igual a igual, y creo que en los últimos momentos son en los que nos falta capaz un poquito más de madurez como equipo para tomar las riendas y poder lograr el objetivo de ganar en esos minutos. Es donde uno más fuerte tiene que estar de la cabeza, porque uno está cansado, está con muchas cosas en la cabeza, y hay que estar lo más concentrado posible y dar lo mejor para poder llegar el triunfo, que eso fue, me parece, lo que hicimos contra San Isidro, que nos logramos concentrar sobre todo en el último cuarto, todo el partido, pero sobre todo en el último cuarto, y creo que lo supimos ganar por eso. Augusto, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo y mucho éxito para lo que resta de temporada con el equipo de Chagüe. Dale, muchas gracias Roberto por este espacio y te mando un abrazo gigante. Augusto Abreu, jugador del equipo de Chagüe de Paraná, compartiendo aquí en Barcelona y 100% Liga Retira. Abrazo, Augusto. Abrazo grande. Estamos de vuelta con mucho más de Balón al Aire 100% Liga Argentina, lo que va a ser esta segunda parte del programa. Tenemos como invitado a uno de esos jugadores que a mí me gusta muchísimo su estilo, porque son jugadores que ponderan por encima de su propia salud en ocasiones, de sus intereses personales, individuales, y hasta del lugar en donde está el equipo, en la tabla de posiciones, sale a la cancha a dejar el cuero, sale a la cancha a entregarse de lleno, y eso es algo que nos muestran quienes hacemos seguimiento de la liga. Para ello, tenemos como invitado en esta segunda parte del programa a Guillermo Romero, jugador del equipo de la Unión de Colón. Guillo, primero que nada, darte las gracias por estos minutos y preguntarte un poco cómo estás de salud, cómo has estado en tu vuelta a las canchas. No se vio mucha difusión con respecto a tuviste un golpe fuerte en el mes de diciembre, que te alejó un ratico de la cancha, un ratico nada más, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, primero que nada a todos. Sí, tuve un pequeño percance, un accidente en la cancha de Pergamino que me llevó a quedar afuera los dos partidos restantes de la gira. Pero por suerte ya estoy bien. Siempre el club controló todo, que esté en óptimas condiciones. Cuando me tocó irme a las fiestas, el doctor siempre me preguntaba día por medio cómo estaba, así que la verdad que también eso habla muy bien del club, pero ya estoy recuperado de eso, por suerte. Porque te fuiste de las canchas entre comillas, no estaba jugando,
pero estabas ahí con el profesor Martín detrás de él con una carpeta tomando nota de cada juego, ¿no? Sí, sí, me tocó estar en el rol de, digamos, de asistente, por así decirlo, darle una mano a los entrenadores. Como no podía estar dentro de la cancha, había que ayudar al equipo como sea, y le pedí a Seba, que es el asistente, que bueno, que en lo que pueda ayudar, seguir estadística o lo que sea, que estaba presto a hacer lo que ellos quisieran con tal de sumar para el equipo. Mira, por ahí vemos a un par con el que te tienes que a veces dar unas cuantas, este año no tanto con el Nacho Zulberti, pero por ahí con Javi y Bollo sí lo vimos, ¿no? La verdad que Javi es un pivot bastante, creo yo, determinante para la categoría, bastante fuerte, y bueno, vamos a tener que dar un par de golpes para acordarnos como en los viejos tiempos, cuando jugábamos juntos en Atlético Italia, que los entrenamientos eran asperísimos. Cuéntanos un poco, Guillo, cómo te has sentido esta temporada, sacando un poco, aislando un poco la situación de diciembre, con este rol que has tenido, que pasaste en Parque Sur de ser quizás el referente, el hombre que tenía que montarse la mochila completa con el grupo, a aquí ser un poco más sacrificado, aquí ser un poco más un jugador de hacer trabajo defensivo, de en muchas ocasiones hacer marcas fuertes sobre el rival y quitarte un poco de encima números que pudieran ayudarte un poco, porque hay que decirlo de esta manera, cuando ustedes terminan la temporada, muchos dirigentes lo que buscan es el rubro de cuántos puntos hizo, de cuántos rebotes hizo, y no ven las cosas que a veces quedan por detrás, ¿no? Bueno, la verdad que un poco me costó al principio amoldarme a un equipo, al equipo. Yo creo que es un equipo que ya estaba armado, que viene a ascender, tiene una forma de juego muy aceitada. Y como vos decís, por ahí yo venía por ahí de ser uno de los puntos fuertes de Parque Sur a sumarme al rol de por ahí de lo que sería la energía, la defensa, un poco más de por ahí de controlar al mejor jugador que esté en la zona interior del equipo rival y todo eso. Pero bueno, me fui amoldando de a poco al rol que me tocó. Lo hablé con Martín, lo hablé con Seba, bueno, con varios jugadores que me ayudaron bastante, con Bruno, también con César, Joaquín. La verdad que ellos me tranquilizaron un poco también, ¿viste? Porque uno por ahí es ansioso, viene de una temporada donde por ahí tenía mucha más participación en lo ofensivo, por así decirlo, pero ya digamos con el correr de los partidos me fui dando cuenta qué rol era el mío, y la verdad que ahora ya me estoy sintiendo muchísimo más cómodo. Crecer, ¿no? Es parte de la consigna para poder hacer esos cambios. Tal cual. Para mí, primero es hablar con el entrenador, a ver qué es lo que quiere él de vos, qué quiere que le des al equipo. Y bueno, después está en uno también darse cuenta. Al principio por ahí cuesta, porque venía haciendo una cosa y termina haciendo otra, a lo que estabas acostumbrado por ahí. Pero cuando ves que los resultados llegan, a pesar de que hayas cambiado el rol, digamos, de jugador, te vas sintiendo mejor, te va generando una satisfacción. Así que estoy contento con eso. Como te digo, me costó al principio bastante, más que nada por ahí por la ansiedad que genero, ¿viste? Que genera la situación, los partidos, la adrenalina. Pero ya ahora ya estoy mucho más tranquilo, mucho más presto a escuchar también. Por ahí algunas observaciones que no me doy cuenta por la adrenalina del partido o lo que sea. Estoy abierto a mis compañeros de entrenador, hasta el más chico de todos. Por cierto, que por ahí vemos conectado al profesor Gonzalo Rodríguez, a quien le mandamos un gran abrazo a la distancia. Un saludo enorme a Gonzalo, la verdad que otro que bueno, no fue más mi entrenador, y hablé mucho con él este tiempo, que me ayudó mucho para tranquilizarme, así que también le mando un abrazo enorme. A un equipo de la Unión que no moja, pero empapa. Un equipo de la Unión que quien lo analiza punto uno, uno a uno, primero lo primero que cuando uno lee la planilla dice, bueno, ya va, uno de los referentes es Romero no es el que más puntos hace, pero empiezas a ver y hay como una química, hay como una maquinaria bien aceitadita que poco a poco parece seguir creciendo y convertirse en un equipo fuerte dentro del sur, ¿no?
Y es como yo te decía, era un equipo que por ahí ya venía aceitado el año pasado y éramos pocos los jugadores que teníamos que acoplarnos a esa idea de juego. También nos costó también la lesión de Joaquín Acuña, que lo tuvo fuera 3 meses, recién ahora está volviendo. Entonces creo que ahora, bueno, tuvimos también un par de lesiones por ahí que no, los chicos no fueron a la gira, como fue Loso Díaz y Emi Jiménez, que ya están recuperados, pero bueno, después de las primeras 3 fechas se puede decir que tenemos el equipo completo después de mucho tiempo, así que ya el equipo está ensamblado, está entero, que no es poco hoy en día con el correr de los partidos, y creo que vamos a ser un equipo que le va a quedar incómodo a todos, me parece. Vamos a pelear, yo creo que el equipo está para pelear cosas importantes. Yo, para mí, desde mi punto de vista personal, estamos para los playoffs, sin duda, ya con el equipo completo. Creo que vamos a tener mucha ventaja de eso. Por ahí no tenemos, digamos, un referente, por decirlo, de apellido en el equipo, pero somos 10 jugadores, 11, que podemos entrar en cualquier momento y está mejor en la cancha, se queda. Pierden el último juego de la temporada ya en Chivilcoy. Arrancan en casa contra Chivilcoy y pierden, pero de ahí pierden el siguiente y después vuelven otra vez a su ritmo, a volver a jugar y a confiar un poco en esa, digámoslo de alguna manera, esa ideología que tiene Guastavino con el grupo, ¿no? Sí, también fue porque yo creo que fue en diciembre contra Racing, fue el tercer partido de la gira donde, bueno, Joaquín todavía no estaba ni recuperado, y me pasó el accidente a mí de golpe en la cabeza, y quieras o no, en la rotación eso se nota, más en una gira donde son 3-4 partidos, en este caso eran 3, ya el último partido llegas totalmente desgastado, y bueno, como la desventaja de tener jugadores lesionados, que por ahí el otro equipo llega entero al último cuarto y vos por ahí estás a mitad de máquina. Yo creo que ahí tuvo que ver mucho la diferencia. Después, en el primer partido del año, creo que nos ganó un poco la ansiedad también de, bueno, el primer partido, de justo que haya sido Racing, que fue el último partido del año, y nos terminó pasando por ahí un poco de cabida la situación de la ansiedad. Pero bueno, contra Rocamora dimos un poco más, mejor imagen, creo yo, a nivel de ansiedad y actitudinal, y bueno, al siguiente partido con Estudiantes de Concordia se pudo revertir la situación y encontramos el camino. El caso de Germán de Frencia, que es uno de esos jugadores que se ha tomado el tema defensivo, el tema de estar debajo del aro, haciendo un trabajo también muy fuerte, y en muchas ocasiones, por lo menos lo vimos en el choque en Colón, haciendo memoria ahorita, contra Parque Sur, creo, que le hablabas mucho, y te veo en la cancha con ese rol, que te vi como un asistente técnico fuera de la cancha contra Chivilcoy, pero contra Colón, contra Parque Sur te vi en la cancha. ¿Sientes un poco que te está tocando, aparte de eso, también hablarle mucho a los muchachos? Yo creo que lo hago también más por el afán de que todos estemos bien. Por ahí yo veo algunas cosas, al entrar desde el banco, veo un par de cosas a nivel, digamos, actitudinal o ya sea por la misma adrenalina, que hace que por ahí yo al entrar trate de calmar un poco las aguas, ¿viste? Por ahí algún compañero, por la adrenalina misma, qué sé yo, le va a hablar al árbitro y el árbitro interpreta que es de mala manera, entonces por ahí voy yo como a poner el paño frío a la situación, más que nada por eso, pero me gusta por ahí intentar apoyar a mis compañeros cuando estoy dentro de la cancha, por ahí cuando veo uno medio por ahí bajoneado por alguna situación o molesto por lo que sea, ir a hablarle y motivarlo. Creo que eso es un plus adentro de la cancha, más en un momento cuando las cosas por ahí no salen. Obviamente yo también necesito que alguien me frene porque soy bastante temperamental, también no me voy a hacer el que soy tranquilo, pero trato de, dentro de mi tranquilidad, llevársela a mis compañeros. La unión dentro del grupo se ve importante, se ve interesante, de hecho cuando ustedes le ganaron a Parque Sur, se quedaron y tuve la oportunidad de charlar con vos al final varios minutos,
¿cómo está la armonía? ¿Cómo está el ambiente? Y sobre todo, ¿cuál es la fortaleza, Guille, que le ves al grupo? Mirá, la verdad que el equipo está muy bien a nivel del grupo. Yo creo que eso es clave. Siempre tiramos todo para el mismo lado. Eso está bueno, no pasa en muchos equipos. Y por ahí, cuando uno pierde o tiene una mala racha, tenés el otro grupo de compañeros que por ahí te levanta y te dice, ya está, dale, dale, que ya tenemos que jugar la semana que viene, o en el caso de las giras, que es más complicado el tema mental, dale, que mañana tenemos revancha. Y yo creo que eso es lo que hace fuerte al grupo y hace que estemos donde estamos, ¿no? Guille, bueno, primero que nada, darte las gracias, como siempre, por el feedback, por la buena onda, tanto por mensajes, muchas veces cuando hablamos, como cuando nos cruzamos en la cancha. Desearte que, bueno, estés al tope de tus condiciones físicas y que la unión pueda seguir decreciendo y estando allí, metido en la pelea para esta postemporada, cuando se dé. Bueno, muchísimas gracias a vos por convocarme, y la verdad que, bueno, un saludo a todos los que comentaron algunas tonterías y cosas así, que son unos amigos, los que siempre están, ¿viste? Que son esos amigos que cuando vos estás bajoneado siempre están ahí al pie del cañón, y cuando las cosas salen bien, te tiran un par de chistes, es así. Así que más que nada quería mandar un saludo a ellos, que siempre están al pie del cañón, y bueno, con todo la unión para terminar lo más arriba posible. Guille Romero, jugador de la Unión de Colón, aquí en Balón al Aire 100% Liga Argentina. Abrazo, Guille.